Los indígenas de Mozonte, Nueva Segovia, Nicaragua. Juan Beteta fue el primero que miró esos jícaros. El pueblo indígena de Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, en Nicaragua, que ocupa el extremo noroeste del país, está formado por indígenas chorotegas que llegaron desde Chiapas, en México. Se asentaron en el territorio de Mozonte, donde viven en la actualidad, repartidos en 14 comunidades que ocupan una superficie de 23.590 hectáreas. El proyecto realizado por Geólogos del Mundo y subvencionado por la Fundación Eroski se centra en el estudio de los recursos hídricos de 7 de estas comunidades. Diseminadas en la zona sur del río Coco, donde todas excepto una se hallan ubicadas. Dentro del recinto de las oficinas del pueblo indígena, tienen su despacho los técnicos de Geólogos del Mundo. Fue otorgado por la corona española, fue una compra que se le hizo en 1883... El desarrollo del proyecto tiene diversas dificultades, bien de acceso a los puntos de agua donde se tiene que hacer el inventario y la toma de datos, en otras los inconvenientes del camino, los insectos, las lluvias, lo cual impide que a veces se pueda incluso acceder a esos lugares. Es decir, el problema que tenemos aquí, creo que directamente que se nos aporta el agua en un tiempo, como dicen, más sequilloso, es decir, este pozo que tenemos aquí, ¿verdad? El pozo de aquí que está al centro de la comunidad de Cacao. Nosotros no sé pues, cómo lo manejamos los otros hermanos, pero este directamente se nos seca directamente, que tenemos una de las vecinos, porque muchas veces fallamos el agua. Y entonces viene el que comienzan a aprovechar más de mañana, comienzan, se lleva la letra, ¿verdad? Hay que ver a dónde empiezo a bailar, como zapate y a la vez, que hace la carrera circular, cuerpo se opera, a no dar igual para bailar, se te va a bailar, te gritando, para que los lados parecen, son un ley remojado pegadito, ponche nada más, pegadito, ponche nada más, cuidadito, cuéntame lo que hace. ¿Es su casa? Ajá. ¿Y cuántos viven aquí? 11. ¿Cuántos? 11. ¿11 personas? ¿Sus papás? Donde trabajan. Uh-huh. ¿Y esta es la cocina? Sí. Ah, es muy bonita. ¿Y tu papá? Donde trabajan. ¿Y dónde duerme? Allí. ¿Allí también? En la orilla. ¿En la orilla? ¿Y allí tú y quién? Yo y pa' bailar me basta una hoja o en la punta de un ciprés. Hay que ver a dónde Inés va a bailar, como zapate y a la vez que hace la cadera temblar. Lo más vienen 13, la mayoría son 3, la matrícula se puede 22, pero no vienen todos. Viven lejos.
sí, algunos están retirados y a veces ellos vienen cuando los hermanitos más grandes vienen, cuando los otros están en segundo o tercer grado. Las comunidades en las que se trabaja el proyecto quedan alejadas del casco urbano de Mozonte. Solo son accesibles por caminos forestales y en época de lluvias, que van desde junio a diciembre, se hacen a veces verdaderamente intransitables. Pero no es el mayor inconveniente, sino acceder a los puntos de la toma de datos, que a veces están en las cimas de los montes o en los lugares más profundos de las quebradas, donde solo se puede acceder a pie. ¿Qué cosa más bonita contemplar a la Chetacalero, con sus cuatro chigüines y Gaspar, su alegre compañero? Y aquí puedo mirar al pescador Presentación Ortiz, con toda su familia cantando feliz. Me chiste decir adiós cuando la alegría es tanta, aquí siento un torozo en mitad de la garganta. Pero toda esta cabana va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina. Venía todo esto hacia arriba. Todo esto desde arriba. Se derrumbó la montaña en dos partes y tres partes y todo esto y todo esto. Y aquí también cayó solo la quebrada, esta quebrada. Era río, mar de agua. No pasaba la gente de aquí para allá. No. 8 días no pasaron para allá. Ni aquella gente pasó para aquí. Sí, incomunicado, ni el uno ni el otro. No podíamos pasar hasta que ya vino bajando, bajando. Pero venimos a ver. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardó en Tardó para bajar ya 8 días sin bajar esto. ¿Y en montarse? ¿En Lich cuánto tardó en producirse todo el desastre? Desde que empezó el primer día llovió. No, el primer día llovió, es el primer día. El primer día lo hizo suave, 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 suave. Pero cuando ya dijimos nosotros que tembló la montaña y temblaron, ¿cierto? Entonces nosotros siempre fuimos a la radio Segovia a informar de que estaba temblando la montaña. Cuando yo estaba en Ocotal, ahí nomásito, ya se vino de estar. Cuando venía para acá, el puente estaba rebalsando también el río Coco. Hay que ver a Don Yenes a bailar, como Zapate y a la vez, que hace la cadera temblar. O el consejo que le dan, a comprar el guas para bailar, hacerle para allá, usted brindando, para remojado parece. Un rey remojado pegadito, guachi nada más, pegadito, guachi nada más, cuidadito, cuéntame lo que hace. Trabajo realizado en las comunidades indígenas del pueblo Chorotega de Mozonte por el equipo de la ONG Geólogos del Mundo, del proyecto subvencionado por Fundación Eroski.